mismo, hemos detenido a la señora Carmen Pompey, se viene a presentar y damos la bienvenida a la doctora García Pilar por estar aquí con nosotros. A continuación tiene la palabra el representante de los alumnos, el señor don Antonio Selva González, de tercer curso, y doña María Victoria Herrero Montero, de quinto curso. Ahora, don Ángel, que tal vez a pesar de que le digamos que tome la palabra aquí de la gente,
y deleitarnos con su arena y el jefe de la rosa. Así hemos quedado con anterioridad, pero estimado profesor, antes de que usted tome la palabra, nos va a permitir una pequeñita trampa, algo de lo que usted no está avisado. Mi compañero Antonio Serra tiene algo que pedirle en nombre de todos los alumnos que nos graduamos. Distinguidas autoridades académicas, políticas, navales, compañeros del claustro y alumnado, queridos amigos familiares,
esta sorpresa tan agradable que me han brindado, subo hoy a este estrado en cumplimiento del encargo recibido por el aula de mayores de la Universidad de Cádiz, en el campus de Gibraltar, para como profesor suyo desde la creación de dicha aula hace una década, dirigirles unas palabras en este acto académico. Cuando se me propuso este encargo, hice lo que siempre hago cuando me piden algo relacionado con esta genial idea que es el aula de mayores, es decir, aceptar. Y luego les explicaré el porqué. La tarea me fue encomendada muy al estilo de todo lo relacionado con los alumnos mayores de la Universidad de Cádiz. Ofrecimiento en un clima muy cordial para preparar el terreno. Encargo muy profesional, programa del acto, día, hora, hace de esto 8 meses. De gente cercana, pero muy seria. Traspaso por parte de los representantes del alumnado a mi persona del honor de tomar la palabra en este acto tan emotivo. Número exacto de minutos durante los que podría hablar y sugerencia del tema a abordar. La educación en España, por ejemplo, me diría a decir. Ni una duda al respecto, y aquí me tienen cumpliendo el pasado. Nuestros alumnos mayores, que hoy se gradúan, están cumpliendo este 2018 una edad media de 65 años. Este es un número promedio estadístico, dado que tenemos en nuestras aulas desde el siglo de 55 a otros más creciditos que datan de los años de la guerra. Es decir, que la dama y caballero de los 65 años que hemos promediado comenzaron a recibir enseñanza reglada conforme a la ley sobre educación primaria de 1945, cuando estas enseñanzas comprendían de los 6 a los 12 años. Si las condiciones sociales y económicas se lo permitían, querían continuar estudios de enseñanzas medias, hacia el año 59 podrían estar iniciando un bachillerato elemental de 4 años de duración para cursar después uno superior de 2 años más, todo mediante las perspectivas de banco. En torno a 1965 estarían cursando el pregrado. Otro irían por el bachillerato de plan especial, laboral, de 5 años, y después quizás la universidad. Pero el mundo cambiaba de manera acelerada y hasta aquella España en blanco y negro del franquismo tardío admitió la necesidad de actualizar la norma del 45. Por tanto, 25 años después, con la Ley General de Educación de 1970 de Villar-Palsí, así se hizo. Esta supuso un fuerte impulso a la educación española al reforzar y unificar el sistema educativo e introducir interesantes innovaciones. Desde entonces, las leyes orgánicas llegaron en cascada, algunas sin siquiera entrar en vigor, como la LOEFE del 80 o la LOEFE del 2002, aunque sí lo hicieron la LOEFE del 85, la LOEFE de 1990, la LOEFE del 95, que reformaba la LOEFE, la LOEFE de 2006 y últimamente la famosa LOEFE del ministro Gertz de 2013. Un verdadero galimatías que debiera haber concluido en un éxito rotundo a la vista de los esfuerzos desplegados. Pero como ustedes saben, o se imaginan, esto no ha sido exactamente así. Las indudables mejoras vividas por el sistema educativo español desde el restablecimiento de la democracia, allá por los años 70, han venido acompañadas de fracasos parciales, notables desencuentros políticos y sociales, y resultados académicos manifiestamente mejorables. En consecuencia, a ningún observador objetivo e imparcial de las enseñanzas regladas de nuestro país se le escapa que los tiempos no están siendo fáciles para la labor docente. Si nos referimos a las enseñanzas básicas y medias, los análisis menos apasionados conducen con frecuencia a la melancolía, cuando no a la depresión. El contexto en el que todo ello se inserta no ayuda, dada la radical desconexión que se viene produciendo entre aulas y sociedad,
el desencuentro de esta con el profesorado, el desapego de muchas familias a su docente y el gravísimo problema creciente de la mala educación, que campa por sus respetos por las televisiones y por las calles, y presenta un nocivo ejemplo para la moldeable mente de los educandos. La sociedad, que con frecuencia renuncia a su obligación básica de educar a sus hijos, tratando de dejar la responsabilidad en la escuela, mientras en los hogares se mantiene a pequeños tiranos, obra de los padres hiperprotectores que en vez de educar lo consienten todo. Partícipes de grupos de WhatsApp desde los que se controla, juicia y condena lo que se hace en la escuela, donde la figura del maestro queda cuestionada por principio y delante de los hijos. Junto a todo ello, la gestión manifiestamente mejorable de la educación reglada en nuestra comunidad autónoma mantiene contentos a pocos colectivos del mundo escolar andaluz. Si desde Madrid se impuso la LOMCE, la reforma, desde Sevilla se orquestó la contrarreforma, con normas desquiciantes para los docentes y contenciosos inútiles. Mientras el Ministerio trataba de impedir la educación para la ciudadanía, por mero sectarismo ideológico y sin fundamentación pedagógica alguna, la Consejería Andaluza colaba esa misma asignatura por la puerta de atrás, a costa de mermar la capacidad de los centros para gestionar su autonomía de los docentes, que era precisamente una de las virtudes de la controvertida ley. Este es solo un ejemplo. Mientras el profesorado emplea cada vez más tiempo y esfuerzo en cumplimentar formularios, ítems de evaluación y todo tipo de informes, las cifras de fracaso escolar en los niveles obligatorios alcanzan cotas inauditas. Y los resultados de las evaluaciones externas, informe PISA, por ejemplo, dejan mucho que desear al cruzarse con los de las naciones que siempre quisimos pintar. Y antes de poner soluciones eficaces, la Consejería se empeña en maquillar las cifras. Nos encontramos con situaciones que causan perplejidad. Por poner otro ejemplo, en los centros bilingües puede darse la circunstancia de que la Administración no faculte a los maestros especialistas en lengua inglesa para impartir ciencias sociales a los chiquillos, en inglés, claro, pero sí pueden esos mismos maestros enseñarles el verbo to be y la voz pasiva tan usual en la lengua de Shakespeare. Que ustedes no lo entienden, claro, ni nadie. Podría hablarles un rato sobre la ineficaz democratización de los órganos de gobierno colectivo en los centros, como los sistemas escolares, o sobre el problema de las direcciones de centros no profesionalizadas, de la superposición de los intereses laborales individuales a los proyectos educativos colectivos y de calidad, del muy desigual desempeño de los inspectores de educación y de los insatisfactorios procesos de selección de personal docente. Tenemos un grave problema, porque la educación es el futuro de la sociedad. Pero aquí no terminamos de dar con la clave para afrontar esta inquietante panorama. Y seguimos observando en Versalo el modelo finlandés, siempre igual de lejano. Mientras tanto, ya lo saben ustedes, aquella ilusionante comisión parlamentaria para una reforma educativa de consenso, para el pacto por la educación formada hace un año, naufraga de manera irreversible. Otra vez. Empezamos a pensar los ciudadanos que hoy, igual que en un fracasado pacto educativo promovido por el ministro Ángel Gabilondo hace unos años, el cálculo a corto plazo de los costes electorales decididos no adelante con el pacto se ha impuesto sobre el cálculo a largo plazo de los beneficios, tanto sociales como económicos, de alcanzar un acuerdo de Estado sobre la educación. Cambiaré ahora mínimamente de tema. Nos encontramos hoy compartiendo un entrañable acto académico cargado de simbolismo
en un centro docente muy destacado de la Universidad de Cádiz. Y también nuestra universidad sufre su peculiar problemática. Sigue inmersa en un proceso de renovación que aparenta ser eterno, adaptándose a las leyes que la afectan, pero que no acaban de lograr que se nos reconozca como una universidad investigadora, puntera y geográficamente solidaria con los ciudadanos. A pesar de tantos tan buenos profesionales por los que cuenta, de tan loables esfuerzos por resolver las pesadas sugerencias recibidas, nuestra universidad pública no consigue aparecer en posiciones destacadas en las clasificaciones mundiales de excelencia universitaria, de excelencia universitaria que se elaboran todos los años. Apenas figuran dos en el ranking de educación superior del Time o una en el de la consultora UPS. Quizás sea porque no destacamos en lo que mide nuestro ranking o porque quede mucho por hacer todavía. Aunque no es menos cierto que cuando se analizan carreras concretas, los resultados son mucho más positivos. Así ocurre en las ingenierías y las ciencias de la vida, que permiten que en el ranking de Shanghái cuatro universidades españolas escalen hasta las primeras posiciones mundiales. En ese complicado escenario despuntan eminencias de diversas especialidades. Sabemos de equipos médicos vinculados a hospitales universitarios que son responsables del nacimiento de bebés libres de enfermedades hereditarias. Leemos que ha habido avances contra la leucemia, la malaria, el VIH, que se ha conseguido intercalar átomos de plomo por debajo del mar de hexágonos de carbono que constituye el grafeno, abriendo perspectivas inauditas respecto al almacenamiento de información. Que se trabaja en una nueva tecnología de nanopartículas con fármacos encapsulados en su interior, capaces de aliviar los dolores crónicos. Numerosos aspectos positivos nacidos de nuestra universidad. Aunque queda tanto por avanzar incluso en cuestiones elementales, como el clamoroso divorcio que a veces se detecta entre la calidad en las metodologías didácticas y la presumible cualificación de los docentes, o los coletazos de cierta endogamia que sigue denunciándose. El acceso a los estudios universitarios no están exentos de polémica. En la prueba de selectividad, PAU, PEPAU o como acabe llamándose, acabamos de vivir absurdos como la reciente remodelación de la prueba del área de Historia de España, en la que se examinaban los chicos hasta hace un par de años con un ejercicio, digamos, de madurez y ahora se ha convertido en una mera prueba memorística. Nuestros colegas de la UCA nos explican que es cosa de la LOMCE de diversidad, sí, sin duda, pero no parece que nadie sepa cómo remediarlo. Tras la implementación del Plan Bolonia, el de la convergencia europea de nuestras titulaciones universitarias, la homogeneización casi total de los grados de las anteriores diplomaturas y licenciaturas llevó aparejada la inesperada necesidad, casi obligatoria, del máster. Acortábamos de 5 a 4 años por lo general las carreras, pero ahora hay que rematar con másteres costosos, lamentablemente puestos en sorpa por otro reciente sainete político con su eco demoledor en la universidad pública. A pesar del tono crítico que no derrotiza de mis palabras, seguimos siendo mayoría los que nos creemos la labor docente como la herramienta de transformación de las sociedades, como la fórmula para librar del adoctrinamiento, para contrarrestar la televisión basura, para combatir la insufrible rémora de la incultura. Por ello, quisiera finalizar con otras facetas positivas de ese multipoliédrico elemento que es la enseñanza en España, medio de adoctrinamiento para algunos, instrumento de liberación para la mayoría de nosotros. En este quizás desalentador panorama, el aula de mayores de la universidad se muestra como una genial idea que se ha, con,
excretado en una magnífica realidad. Vengo enrolado en esta aventura desde que la nave zarpara hace como una década en este campus, cuando fui convocado por don Antonio Casco para impartir algunas materias. Casi siempre me he metido en problemas por mi inconsciente aversión a decir que no, sin poder imaginar que aquel sí podría transportarme la extraordinaria experiencia docente de la que he disfrutado todos estos años. Dar clases a ustedes no es una tarea, sino un placer que crea adicción. Tratarnos de usted es una mera expresión de la extrema cortesía que se gasta en nuestras aulas. Competir con atractivos espacios televisivos a la hora de la ciencia, sacándole una sonrisa en las tardes calurosas de mayo o en el rigor invernal. Recibir la justificación de la falta clase del día siguiente porque han de hacer de abuelos o porque hay un viajito del incenso que no quieren, no deben perderse. Expone matices singulares e incomparables de la experiencia docente que ustedes nos permiten vivir, a mí y los compañeros profesores aquí presentes, que no tienen parangón. Aunque a veces monten bulla, pongan cara de pánico cuando les anuncio que yo sí pongo exámenes, o incluso alguno eche una cabezadita para finalizo ya mi intervención con el tiempo pactado de historia con dos pinceladas. Una dedicada a mi intensa actividad académica y complementaria al desarrollo del currículum formal del aula de mayores que lleva a cabo esta gente maravillosa. La Asociación Furias de Adultas es modélica en su organización y desarrollo de eventos. Y hoy no puedo detenerme en ello, que requeriría de otro largo rato de charla. Pero tengan ustedes muy claro que su actividad trasciende y que el personal que de la vida traslada su inquietud cultural a otros en diversos foros de la comarca. Basta recordar la numerosa presencia de nuestros queridos alumnos en una conferencia sobre arte rupestre en el campo de Gibraltar, en arte sureño, en una tórrida tarde del pasado verano en los barrios, cuando la gente normal, ustedes no son normales, se agitaba en la playa de la Comarca. La otra pincelada es la nostálgica. En el recuerdo de aquellos compañeros que ya no están. Porque en este puñado de años, algunas sonrisas, algunas miradas ilusionadas de alumnos quedaron en el camino. Las últimas, las de don Dionisio González, las de don Luis Portillo, las de don Roberto Ruiz. Porque así nos llamamos, de don y de doña, en el último reducto que ofrecen las aulas a la extrema cortesía que disimula con amable complicidad la admiración, el respeto y el cariño de Dios. Gracias a las autoridades académicas que hacen posible estas impagables experiencias. Gracias y enhorabuena, alumnado del aula de mayores de la Universidad de Madrid.
Muchísimas gracias.